de Evópolis, Luciano Cruzcoque. Mientras el diputado UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que el presidente y la convención pasaron de una campaña de la esperanza a una de la desesperación. Con esta información nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene el programa, llegó la hora. Fueron Noticias a la Hora. Presentó CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Para que tus ventas estén en todas partes, tu información debe estar en un solo lugar, a la mano, con CAME ERP. Firma electrónicamente y termina con la notaría. Sincroniza tus bancos y automatiza el flujo de caja. Genera al instante tus informes de gestión y estados financieros con la información del SII. Tus clientes te pagan en un touch con CAME Pay. Y sincroniza tus ventas e inventario de Mercado Libre automáticamente. Ten todo esto a mano. Escríbenos a comercial@came.cl o visita came.cl. Semáforoconstitucional.cl es la plataforma donde encuentras todas las modificaciones que se proponen para la nueva constitución. En semáforoconstitucional.cl, de manera muy simple y didáctica, podrás seleccionar los temas de tu interés y se te explicará cómo estos cambios afectarán la vida de las personas. Semáforoconstitucional.cl, un proyecto del Instituto Res Pública. Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1. En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este lunes 18 de julio, después de un fin de semana bastante noticioso, así que lo vamos a estar comentando el día de hoy. Si usted quiere ser parte de esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok, arroba Llegó la Hora 921, también en el Facebook Live de Agricultura y por supuesto también en Agricultura TV, la plataforma de YouTube de la radio. Y si quiere, nos puede enviar un audio a través de nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903, +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Y bueno, una de las cosas más polémicas de del fin de semana es las consecuencias, las conclusiones que sacaron los alcaldes después de este dictamen de Contraloría, donde los alcaldes no podrían dedicar sus funciones a informar respecto al plebiscito del 4 de septiembre. Y la verdad es que es muy difícil distinguir entre cuando se trata de un acto meramente informativo o cuando es un acto de campaña, y por tanto el dictamen de Contraloría y lo que dice la ley es que las autoridades municipales no tienen este tipo de atribuciones. Pero lo más relevante de esto es que nosotros ya tenemos una institucionalidad encargada de informar a la ciudadanía cuando hay elecciones, y eso se llama CERVEL, que tiene recursos asignados, tiene funcionarios destinados para eso, y es importante que cada uno dentro del Estado cumpla las funciones que le corresponde. Y el riesgo, frente a incluso puede ser la buena voluntad o mala voluntad de las autoridades de turno, es mejor cortar por lo sano y que cada uno cumpla con las atribuciones que le da la ley y no se estén buscando otras atribuciones más allá de lo que la propia ley determina. Llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos. Y bueno, el mundo político está muy movido en general. Hoy día vimos cómo el gobierno tuvo este comité político en Renca, y queremos hablar de lo que está pasando en el mundo de la centroizquierda en general con el senador Fidel Espinosa. ¿Cómo está, senador? Y bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Parece que estamos con un leve problema de comunicación. Estamos contactados por teléfono con el senador Fidel Espinosa. Entonces vamos a esperar que podamos retomar la conexión y continuamos con la conversación con él. Una cuestión relevante que ha pasado precisamente estos días es
¿Cuál va a ser el rol del gobierno respecto al plebiscito de salida? Porque hay varias dudas en torno a cuál es el rol que le corresponde, porque algunos dicen lo mismo que comentábamos anteriormente con lo de los alcaldes. Algunos dicen, mira, en verdad sí tiene un rol para informar, y fue polémico también esto de las 900.000 copias de la Constitución, pero bueno, ya hay una institución para eso. Y ahora sí, estamos conectados con el senador Fidel Espinosa. ¿Cómo está, senador de la región de Los Lagos? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muy buenas tardes, un gusto, José Francisco, poder conversar con ustedes en esta helada tarde acá en Santiago. Ya estamos próximos a irnos a Valparaíso, pero gustoso poder conversar con Agricultura. Muchísimas gracias, senador. Quería partir preguntándole por uno de los temas de los últimos días, es la ampliación o la posibilidad de ampliar el estado de excepción constitucional de la macrozona sur hacia la región de Los Ríos, incluso hacia parte de la región de Los Lagos, por los hechos que hemos conocido en la última hora. Esto obviamente es un tema que es bastante complejo, pero que varias personas de esos lugares han dicho que esto ya se debería extender frente al aumento de este tipo de ataque en lugares donde antes no existían. Mira, José Francisco, yo he sido bastante categórico en mis declaraciones, incluso no han sido muy bien recibidas en parte del mundo de la centroizquierda, cuando yo he dicho que el estado de excepción acotado no es la fórmula que el gobierno debiese adoptar en el caso de la macro zona sur. Por una razón muy sencilla, porque yo creo que, y lo he dicho públicamente así, debemos dejar los traumas del pasado de lado, pensando en la seguridad de la población. Y yo creo que la gente de la zona macro sur, en el Biobío, el Alto Biobío, la Araucanía, están viviendo una situación tremendamente grave, en donde hay multicrimen, hay narcotráfico, hay inseguridad desde todo punto de vista, hay contrabando de madera y tantas cosas que están ocurriendo, que es un cóctel perfecto para determinar, ¿no es cierto?, que en esa zona se han sobrepasado todos los límites, que es necesario un estado de excepción mucho más fuerte. Y yo he dicho también con la misma firmeza que extender el estado de excepción hacia más al sur, independiente que se estén generando estos hechos que son muy lamentables, creo que no es el camino. Yo creo que lo importante, y te lo digo siendo parte de la región de Los Lagos, que ha tenido 8 atentados los últimos 4 años aproximadamente, a maquinaria agrícola y forestal, que yo condeno enérgicamente. Yo condeno todo acto de violencia de ese tipo, provenga donde provenga. Pero quiero decirle yo, José Francisco, voy a hablar por mi región, no puedo hablar por Los Ríos, es que en la región de Los Lagos no hay ni un solo hecho de los 8 eventos que han ocurrido de este tipo que haya sido clarificado por la fuerza investigativa, por el Ministerio Público, por la policía que han indagado. Entonces, primero, esa tarea tiene que avanzar. O sea, no es posible que de 8 atentados no haya ni un solo detenido. Entonces empiezan los rumores de que pueden ser autoatentados. En fin, yo condeno todo acto de violencia, pero tampoco quiero que gran parte del territorio esté con estado de excepción. Yo creo que lo de la Araucanía tiene ribetes totalmente distintos. Yo lamento lo que ocurrió ayer en Los Ríos, 12 maquinarias agrícolas quemadas, y muchas veces esas maquinarias no son ni siquiera de las forestales, José Francisco, son de subcontratistas que tienen su vida y sus inversiones en eso, como nos ha ocurrido muchos atentados que han ocurrido. Claro, y desde ese punto de vista, que ahí hay un muy buen punto, que precisamente estos regímenes de excepción constitucional apuntan a ser excepcionales y no la regla general. Y desde ese punto de vista, ¿cómo o cuál le parece o por dónde van las soluciones hacia lo que está pasando ahí? Porque obviamente la única respuesta no puede ser el estado de excepción, considerando precisamente esta característica y que lo razonable es que haya estado de derecho sin recurrir a estas medidas excepcionales. Bueno, yo lo he dicho también, se lo plantea la ministra Siche, este no es un problema de este gobierno lleva 3 meses en el cargo, este es un problema transversal que ha pasado por los gobiernos nuestros y también por los gobiernos del expresidente Piñera, que no ha tenido solución. Yo creo que la labor investigativa de inteligencia en el país ha sido precaria, mala, horrible, desde el punto de vista de que se gastan millones de recursos anualmente aprobados cada año en la ley de presupuesto para que la labor de inteligencia sea positiva, y ya vemos que lo único que la inteligencia nos puede mostrar es la operación Huracán, que fue una vergüenza. Entonces, yo creo que cuando las labores de inteligencia son buenas y potentes en los estados, en los países, se soluciona la mitad del problema. Yo no tengo la receta mágica, sin lugar a dudas, para el tema de la macro zona sur, pero debiese partir esto por una labor
de la inteligencia que emana del Ministerio del Interior mucho más fructífera que la que hemos tenido hasta aquí. No es posible, desde mi punto de vista, que en un territorio acotado, digo acotado comparado con otras regiones del continente latinoamericano, donde efectivamente cuando estaba el narcotráfico, el narcoterrorismo, eran extensiones gigantescas de selva, no se pueda en nuestro territorio desarticular estas bandas, estas verdaderas mafias que hacen imperar el miedo en la zona y que son lamentables y que utilizan la reivindicación justa que tienen los pueblos originarios para cometer este tipo de actos. Yo creo que la responsabilidad debe partir por el Estado y ahí no hemos estado bien en ninguno de los gobiernos. Perfecto, senador. Y quería llevarlo a otro tema y que también ha sido una de las cosas que ha marcado la agenda política del fin de semana y desde el viernes pasado, que es esta puerta que abre el presidente de la República frente al escenario en que gane el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, porque dice que habría que sin duda hacer otra convención constitucional, un poco apostando al hastío casi que hay con este proceso actual. Y la verdad es que han surgido distintas voces, algunas suscribiendo la opinión del presidente, pero otras también bastante críticas respecto a, primero, si él tiene esa atribución para determinar qué es el mecanismo, y lo segundo, que tampoco sería el mecanismo obligatorio y sí podría haber un nuevo acuerdo político que implique una nueva constitución en un marco ya establecido, más que repetir exactamente igual el mismo proceso. ¿Qué le parece a usted la opinión del presidente y además los escenarios que se abren frente a lo que está pasando? Bueno, primero quiero señalar de que este es un escenario totalmente impensado hace 7 meses atrás, cuando el apruebo gana con un 80%, 78% versus un 22% del rechazo a generar una nueva constitución. Nadie en el mundo de nuestro país, ni un ciudadano o ciudadana, pensó que hoy día hubiésemos tenido a 5 semanas de la elección un escenario absolutamente inverso. Y eso, desde mi punto de vista, tiene una sola responsabilidad, que es, por un lado, de mi punto de vista, aquellos convencionales que sobrepasaron, ¿no es cierto?, la lógica y el raciocinio e impusieron sus ideas por sobre un grupo también muy importante, porque tampoco uno puede meter a todos en un mismo saco, sería injusto. Hubo constitucionales que hicieron un trabajo serio desde la derecha hasta nuestros sectores de la izquierda. Hubo convencionales que bregaron por construir una casa común para todos, pero otros, sin embargo, hicieron imponer mayorías en temas que son de alta sensibilidad pública y que han llegado a que muchos de nuestros sectores, tanto en el campo como en la ciudad, la gente nos diga: oiga, nosotros votamos a prueba, pero hoy día no estamos dispuestos a votar a prueba. Y eso es lamentable para una opción que obviamente era la mejor para Chile, desde el punto de vista de dejar atrás la constitución del 80, con sus reformas que tuvo el 2005 y todos esos supracurum que hicieron inviable cambios que eran importantes para la ciudadanía. Entonces yo quiero partir por eso, diciendo que hay una responsabilidad que la historia hará determinar en estos convencionales y también en algunos que al interior del gobierno del presidente Boric de una u otra forma alinearon con su condimento esta fiesta, que él lamentablemente va contra la historia de lo que queríamos lograr, ¿no es cierto?, y lo que queremos lograr aún con una nueva constitución para Chile. Ahora, respecto a los dichos del presidente Boric, yo los respeto, porque yo soy una persona tolerante. Pueden criticarme, pueden decir 10.000 cosas como escriben en las redes sociales cuando uno opina de este país, pero yo jamás voy a tratar al presidente Boric de traidor como lo hicieron los de su propio sector político, porque eso no corresponde, eso no respetar a un presidente que lo que está haciendo es utilizar el raciocinio ante un escenario que para ellos mismos era impensado hace semanas atrás. Y el presidente lo que está diciendo: mire, si llega a ocurrir esto, tenemos que seguir con el proceso constituyente. Ahora, ¿cómo sea ese proceso constituyente en el futuro? Es algo que tendremos que delimitar entre todos. No puede ser el Congreso. Estoy totalmente de acuerdo en que no puede ser el Congreso. Pero busquemos la fórmula. Yo no sé si sea la mejor la elección del nuevo constituyente y tener que esperar 1 año y medio, 2 años más para una nueva constitución, porque la gente requiere hoy día soluciones, reformas que vayan en la línea, obviamente, de poder satisfacer esa enorme necesidad que tiene el pueblo chileno. Y ahí, desde ese punto de vista, cuando uno de los temas más importante hoy día es la incertidumbre que se produce, entre otras cosas, en materia económica, pero también debido a la incertidumbre política por la falta de reglas. ¿Cómo influye también que se abra esta opción o se manifieste esta posibilidad con todo lo que ello implica? Porque una cosa es ponerse de acuerdo en un nuevo marco político con reglas que ya son conocidas y otra es, de nuevo,
volver a foja cero, si se quiere, con todo lo que comentaba usted, las frustraciones que pueden implicar para la ciudadanía. ¿No le parece que abrir esa puerta ya podría llegar a ser calificado como un error? Mira, yo creo que estas discusiones hay que dejarlas para el 5 de septiembre en adelante, sin de una u otra forma quitarle la importancia que tiene. Pero yo creo que lo más importante hoy día es que todos los sectores políticos están pensando que es necesario cambiar la Constitución. Y por eso el proyecto que tanto fue criticado, el de los 4 séptimos, que presentaron algunos senadores demócratas cristianos, hoy día cobra más valor que nunca. Por eso nuestras opiniones, que fueron tan criticadas, yo cuando opiné esto la primera vez, recuerda usted, en un medio ligado a agricultura, yo dije que yo en aquel momento, a pesar de que soy un hombre del apruebo, tenía mis aprensiones por ciertas cosas que no veía que estaban bien escritas en las normas. Y me sacaron la mugre, obviamente, porque en este país la intolerancia está primando por sobre todas las cosas. Y me dijeron de todo. Pero hoy día, ese escenario que yo predije hace 2 meses, es el que hoy día el propio presidente está diciendo que pudiese ocurrir por la intolerancia de algunos que no pensaron en que aquí la construcción de una constitución es la construcción de una casa muy amplia que abarque las sensibilidades de todos. Porque algunos pensaron que el 80-20 es el Chile real. Y ese no es el Chile real. El Chile real es de una derecha que le gusta o no le gusta mucho, tiene más del 40%. Y que había que también escuchar ciertas posiciones que morigeraran algunos aspectos que eran elementales en el tema de la justicia y en otras materias. Por eso yo estoy tranquilo. Creo que lo que planteé en su momento, hoy día, de una u otra forma, las semanas nos han ido dando la razón. El propio presidente así lo ha graficado con sus palabras. Y repito, yo respeto al presidente independiente, que a veces hemos chocado en algunas opiniones, pero yo respeto al presidente y a un presidente de la República. No se le trata como algunos señores del Partido Comunista lo han tratado en estos días. Sí, claro, ahí hay un buen punto también en el, o sea, respeto respecto al respeto que hay que tener con todas las personas, la cantidad de ataques que hay hoy día en la discusión pública, especialmente en redes sociales. Y un punto bien interesante es que es verdad que usted fue uno de los primeros que planteó esta diferencia respecto al contenido, la aprehensión respecto al contenido, y quería profundizar ahí un poco en eso, porque claro, hoy día como que con todas las cosas que están pasando se pierde el foco, que el plebiscito del 4 de septiembre sobre un texto en concreto, el que se le ha presentado a la ciudadanía. Desde ese punto de vista, del análisis que usted ha podido hacer de lo que se está proponiendo, ¿cuál le parece que son o los temas más complejos o también las ventajas que presenta este proyecto y que nos tienen en el ambiente político actual? En ventaja tiene muchas, porque otorga derechos elementales y sociales que son positivos para Chile. Cuando habla del derecho a la vivienda, yo siempre dije que había que establecer en la nueva constitución un derecho a la vivienda, pero eso tiene que venir de la mano también con cuántos recursos vamos a tener para que esa norma no le ocurra lo mismo que le pasó a Ecuador, que estableció 100 normas de seguridad social que no han podido implementar desde hace más de 10 años que se fue aprobada su nueva constitución. Esto tiene que los derechos sociales tienen que venir de la mano también con cómo lo vamos a construir desde el punto de vista financiero en el país. No digo que la Constitución lo haya tenido que decir en las normas, pero sí, hoy día hay muchas cosas que vienen, que son muy positivas en el titular, pero que después su implementación va a ver que cómo se realiza. Pero también tiene cosas que a mí me preocupan, yo las he dicho, y yo no me voy a callar, porque yo no quiero que el día de mañana, si gana la prueba, me digan, oye, este senador no nos dijo las cosas que le preocupaban. Y yo he dicho, me preocupa el tema relacionado, por ejemplo, a las dos justicias, que es un tema que me lo dice la gente. Yo lo que planteo es lo que me dice la gente en la calle, la gente que yo saqué la primera mayoría en mi región, siempre he tenido amplias votaciones y represento el sentir ciudadano. La gente no le gusta al mundo evangélico, me lo ha dicho en todos los tonos, el tema del aborto, en el tema de las dos justicias hay algunas complicaciones muy muy profundas, en lo que dice relación a los temas medioambientales. Todos somos medioambientalistas y tenemos que proteger el medio ambiente, pero la exacerbación de temáticas medioambientales y animalistas también preocupan a algunos para el desarrollo de muchos proyectos e iniciativas futuras. Entonces esas cosas, de una u otra manera, yo he dicho aprobar para reformar, para que después, si ganamos con el apruebo el 4, las podamos reformar, y para eso los 4 séptimos van a ser fundamentales, bajar los quórum que dejó la constitución de Pinochet, que eran tremendamente elevados, José Francisco, y que hacían imposible, usted lo sabe muy bien, muchos de los cambios que el país necesita. Pero ahí, una última cosa, ¿cómo conversa? Porque una cosa es que el Congreso haya bajado los quórum para modificar la Constitución actual, pero en caso de ser aprobada la nueva Constitución,
le pone una especie de cerrojo al Congreso actual porque le exige un quórum más alto, de 4/7 en general y de 2/3 en algunas materias, o 4/7 más algunos plebiscito, en caso de que quieran reformar la nueva Constitución. Entonces, ¿no sería ponerle como una traba excesiva a la posibilidad de cambiar la Constitución si es que gana el apruebo, por ejemplo? Yo por eso le digo que en la eventualidad de que no ganara la opción que nosotros defendemos, que era apruebo, es importante el proyecto que hoy día se está generando en el Congreso y que está ya en discusión en la sala del Senado, que es el de los 4/7, que no viene con plebiscito complementario ni nada que se le parezca. Lo que pasa es que muchos convencionales que criticaron por 30 años la Constitución de Pinochet, pues, quisieron ponerle tanto cerrojo como aquella con las exigencias que le estaban poniendo. Yo espero, ¿no es cierto?, que nos abramos a las opciones que sean mejor para el país. La gente, ¿qué es lo que quiere hoy día? Mayor seguridad, que el tema brutal que tenemos de seguridad, y lo conversamos en la primera parte de la entrevista, los temas de salud, los temas de educación, los temas de vivienda, el agua como un derecho nacional de uso público, no podemos seguir viviendo con camiones aljibes toda la vida, se sufre con el tema de la falta de agua en el país. Bueno, garanticemos esos derechos fundamentales, pero dejemos de lado esa cuestión que está ocurriendo en Chile hoy día, que es muy lamentable para la vida, no solo la política, para la vida social, que el que piensa distinto es vapuleado. Lo está viviendo hoy día el presidente por haber dado una opinión que no le gustó a muchos, pero que sí encontramos razonable quienes andamos en la calle en el día a día y sabemos lo que es el sentir ciudadano. Es un muy buen punto que la discusión pública tiene que estar enmarcada dentro del respeto. Fidel Espinosa, senador por la región de Los Lagos, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Un abrazo, que estén muy bien. Igualmente, nosotros vamos a seguir conversando de política actualidad. A la vuelta de esta pausa vamos a estar con Ricardo Hernández del equipo constitucional del Instituto República conversando sobre lo que está pasando en esta materia. Volvemos en un par de minutos, no se vaya. Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura. Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados. Una oficina donde te daremos tranquilidad. Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros. Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque te permite crear lugares de trabajo más felices, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl. Hola, Jime, qué rico que viniste. ¿Quieres un té? Sí, lo necesito. Hace mucho frío. Obvio, mira mi nuevo amigo. Este dispensador es maravilloso. Tengo toda el agua caliente que quieras solo en segundos. Incluso para las mamaderas, ya que es agua purificada. ¿Y no tiene botellón? No, está conectado directo a la red y nunca más quedé sin agua porque no llega el botellón. Quality Water. Ellos se encargan de todo. Instalación, cambio de filtros y servicio técnico. Conoce los dispensadores para hogar. Quality Water by WaterLogic. Pide tu prueba gratis en qualitywater.cl. Yo le compré la harina a Carlos e hice pan. Yo le compré pan a Juan e hice sándwich. Yo le compré sus ricos sándwiches a Doña María y llevé a Don Tito hasta su fábrica. Cuando una pyme se mueve, mueve a todo un país. Por eso en Abastible seguimos colaborando con las pymes, ahora con importantes descuentos durante todo el invierno. En estos tiempos difíciles, donde la vida cuesta más, colaboramos con acciones concretas. Visítanos en abastible.cl y postula los beneficios disponibles para tu pyme. Ojo, tengo tanta, pero tanta hambre, que me comería una nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Pruébala, siempre San Jorge. Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En Provida AFP puedes chatear por WhatsApp con Pía, tu asistente virtual 24/7, que te orientará en lo que necesites de forma simple y rápida. Con ella puedes revisar tu saldo, solicitar certificados, recuperar tu clave, iniciar trámites y otros. Conoce más en provida.cl.
En F Solar realizamos la instalación de paneles solares en empresas y casas. Aprovecha la energía del sol para pagar menos en tu cuenta de luz y reducir tu huella de carbono. En F Solar evaluamos de forma personalizada y gratuita la planta solar que tú necesitas. Tenemos más de 6 años de experiencia en el mercado realizando instalaciones en todo Chile. Únete al cambio y contribuye a que el planeta sea cada vez más sustentable. Para más información, visita fsolar.cl. F Solar, soluciones sustentables. Los viernes en Agricultura TV nos ponemos a parrillar. Juntémonos en Fanáticos a la Parrilla. El destacado chef Rodrigo Barañao nos invita a su parrilla junto a entretenidos invitados. Imperdible, todos los viernes un nuevo estreno a las 21:30 horas. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Fanáticos a la Parrilla es presentado por Bonísimo y Casa Espos. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya está en el estudio de la radio Ricardo Hernández, pero antes de presentarlo, quiero decirle a nuestros auditores que ustedes pueden ser parte de esta conversación en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, arroba llegó la hora 921, en el Facebook Live de Agricultura y también en Agricultura TV, la plataforma de YouTube de la radio. Y si quiere también nos puede enviar un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Y antes de continuar, también quiero saludar a quienes hacen posible este programa. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security tiene más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tus instalaciones necesitan. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.com o a nuestro teléfono el 99-234-6976. No dejes la de seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security, responsabilidad y compromiso. Ya estamos instalados con Ricardo Hernández, coordinador del equipo constitucional del Instituto Respública, y queremos conversar sobre la gran polémica que se ha vivido el fin de semana, que ya estamos pensando más en qué pasa después del 4 de septiembre, qué pasa con el plebiscito y cuál es el escenario que viene después, más allá de discutir lo que debería hacer en esta parte de la campaña respecto a las normas que se están proponiendo en la propuesta de nueva constitución. Primero, lo general, ¿qué te parece cómo se ha dado ese debate y cuáles son las alternativas que se le abren a la ciudadanía una vez pasado el 4 de septiembre? Oye, muy buenas tardes, José Francisco, muy buenas tardes a todos los auditores. Efectivamente, la discusión constitucional ha variado en dos aristas. Por una parte, ¿cuál ha sido la actitud del gobierno y de las municipalidades respecto a la campaña? Que hemos visto ahí un protagonismo de la Contraloría que ha logrado ahí mitigar algunos efectos de este ánimo de hacer campaña con recursos públicos. Y por otro lado, ya la mayoría de los expertos, columnistas, ya están escribiendo sobre cuáles son las alternativas posterior al 4 de septiembre. Es decir, de ganar el apruebo o ganar el rechazo, cuáles son las alternativas, qué viene más adelante con el resultado del plebiscito. Y en ese sentido ha estado la polémica. Hay varias columnas el fin de semana en los diarios, en los medios van a poder encontrar distintas opiniones de cuáles son las alternativas. Yo te traigo, José Francisco, quizás un resumen de qué podría pasar de ganar el apruebo o ganar el rechazo. Si lo pensamos, si gana el apruebo, lo lógico es que venga un proceso de adecuación de las normas. Seguramente el Congreso Nacional va a tener largos años de trabajo, de adecuación de normas, ya leyes comunes, las normativas, incluso los decretos que actualmente existen, van a tener que adecuarse a lo que indica la propuesta de Constitución de ganar el apruebo. Yo creo que en las disposiciones transitorias se indican incluso algunos plazos de esta discusión. Por ejemplo, le ponen plazo al presidente de la República para presentar proyectos de ley e incluso le indican el plazo al Congreso de cuánto tiempo tiene que discutir estas leyes después de aprobarlas. Otra opción es que si gana el apruebo,
efectivamente haya una reforma a la nueva constitución, ya recién ganado la prueba. Pero tú bien lo comentabas en el bloque anterior de que tiene ciertos cerrojos, ¿cierto? Habíamos claro. nosotros conversado que tiene algunas trampas, tiene algunos quórum bastante altos, incluso la posibilidad de que se tenga que hacer un plebiscito para poder aprobar esas reformas, esa opción de aprobar para reformar, tiene ahí su complejidades. Y por último, incluso la Constitución contempla una salida que es la renovación total de la nueva Constitución, es decir, aprobada la nueva Constitución, se puede llamar a una Asamblea Constituyente. Estaría vigente esa norma, por lo tanto se podría convocar a una Asamblea Constituyente que reforme totalmente la Constitución. Esas serían las tres principales alternativas de ganar el apruebo. Ahora, ¿qué pasa si gana el rechazo? Nosotros identificamos ahí tres alternativas si es que gana el rechazo, pero esto ya bien es política, va a depender de los acuerdos políticos, pero en principal yo creo que se podrían dar estos tres escenarios, es decir, que el Congreso Nacional se haga cargo de una reforma constitucional a la actual Constitución, es decir, gana el rechazo, queda vigente la actual Constitución, y el Congreso, por ejemplo, puede presentar un paquete de reformas a la actual Constitución, y el hecho que hayan bajado los quórum o que se esté intentando bajar los quórum de la actual Constitución apunta a eso, a la posibilidad de que se presenten nuevas reformas a la actual Constitución. Otro que se ha hablado mucho es este comité de expertos, ¿cierto? Convocar una especie de comité de expertos que puede tener distintas finalidades. Hemos estudiado que puede ser un comité de expertos que proponga una nueva constitución propiamente tal, o que corrija la actual propuesta. También podría ser que se genere ahí una especie de comité de expertos que, tomando la actual propuesta, modifique la redacción, ¿cierto? Y todos los errores que hemos comentado. O incluso un comité de expertos que simplemente sea una especie de comité asesor de el Congreso Nacional. En cualquier caso, siempre va a ser el Congreso Nacional el que tenga el sartén por el mango en esta materia. Es el que tiene el poder constituyente. Entonces, cualquier de estas alternativas pasa por el Congreso Nacional. Entonces, esas son de las principales alternativas que se ven post gane el apruebo o gane el rechazo. En cualquier materia, claro. Ya sea cualquiera de las alternativas, va a haber un proceso de reforma, ya sea legislativa o constitucionales, un proceso político bastante interesante en los años que vienen. Yo creo que es interesante también salir a explicar lo que se ha dicho y la posibilidad concreta de que eso se materialice en la realidad. Como por ejemplo, la posibilidad de reformar la Constitución en caso de que gane una de las dos opciones. Porque, a ver, si gana la prueba el 4 de septiembre, lo que va a pasar es que los que pueden reformarla de manera fácil es el Congreso que se elija en base a esa misma Constitución, pero el 2026, no este claro. Congreso. Y si este Congreso quiere mejorar cosas, es decir, para que se materialice el aprobar para mejorar o para reformar, lo que tiene que hacer es cada norma aprobarla por 4/7, o si no, en ciertas materias, por 2/3. Y si no alcanza los 2/3, una vez habiendo alcanzado más de 4/7, tiene que convocarse un plebiscito para modificar esas normas, que en general son los derechos fundamentales, sistema político, que son las principales más normas importantes de la Constitución. Es decir, hay una imposibilidad práctica, una dificultad extra de modificar la Constitución, y una vez que se apruebe, hay que mover todo el sistema institucional para que esa Constitución se empiece a aplicar en los hechos, con todo lo que eso implica, la cantidad de instituciones nuevas que se crean, algunas que se eliminan, etcétera. Porque además el régimen transicional quedó más o menos cojo con algunas cosas que se rechazaron con las normas transitorias. Es decir, claro, hoy día estamos en una paradoja, que es que en base a la Constitución actual es mucho más fácil reformarla, fácticamente al menos, que si es que le agregamos la propuesta que han promovido los senadores, por supuesto, que la nueva Constitución, porque este Congreso estaría más limitado que para modificar la Constitución actual. Otro tema de discusión ha sido la posibilidad de los pueblos indígenas de vetar estos cambios constitucionales, o la posibilidad de tener que contar con el consentimiento de ellos para hacer esta reforma. La discusión ha avanzado, algunos constituyentes dicen, mira, sí,
esto requiere el consentimiento indígena. Otros dicen no, porque esto se refiere específicamente a los a las instituciones regionales. Y otros especialistas, en general relacionados con los pueblos indígenas, también han salido a decir que no requeriría el consentimiento. Pero esto también es de opiniones cambiantes. ¿Qué te parece a ti ese tema en particular, Ricardo Hernández? Sí, lo que pasa es que muchas de estas normas están sujetas a interpretación. Y resulta que, bueno, si los académicos, los expertos, tienen diversas miradas sobre el tema, no olvidemos que si esto se lleva a la realidad, efectivamente existe esta polémica, van a ser las instituciones las encargadas de zanjar cuál es la respuesta. Y en este caso sería, me imagino yo, la Corte Constitucional la que tendría que zanjar finalmente cuál es la interpretación que se le va a dar al texto constitucional, si es que efectivamente los pueblos originarios van a tener ese poder de veto solo respecto a materias administrativas y o legislativas, o tiene este alcance ya a reformas constitucionales. Eso va a quedar a la interpretación de la institución jurídica que corresponda. Y no olvidemos que se agrega esta última alternativa ya que mencionó el presidente, de reformar la constitución para, incluso si le gana el rechazo, convocar una nueva convención constituyente, imagino yo, en los mismos términos que la que existe actualmente. Entonces, se siguen abriendo alternativas, esto no está cerrado, pueden haber mixturas, ¿cierto? Una nueva asamblea, pero quizás con otras características, eso ya queda aparte en la creatividad, pero sí, cualquiera de estas alternativas va a requerir un gran acuerdo político, eso no hay duda alguna, y como vemos, y las palabras del senador Espinosa fueron muy claras también, o sea, desde el espectro incluso del Partido Socialista, también tienen miradas, ahora como lo vemos, quizás un poquito más centrados, un poquito más críticos del proceso, y entonces miran con otros ojos el tema a lo futuro, post 4 de septiembre. Claro, es un punto también bien interesante, porque lo que necesitan las personas también es la mayor información posible antes de estar en el plebiscito, si no, obviamente aumenta la incertidumbre, y por algo también el presidente Boric lo que hace es jugar un poco con este hastío que existe de la convención constitucional y apuntar a que no sigamos extendiendo esta incertidumbre y aprobemos para salir lo antes posible del cacho, en el fondo. Pero obviamente ese argumento tiene patas cortas en la medida que no está respaldado por las fuerzas políticas, es decir, tiene una dificultad práctica de concretarse. Y lo segundo es que la reforma constitucional no le da pie a eso. Ahora, y por eso surgió una polémica, ¿eh? La polémica del fin de semana, que de las declaraciones del presidente sale este respaldo de Carlos Peña, un respaldo más bien entre jurídico y político, pero que hoy día duramente le salió a responder, entre otros, Sebastián Soto. ¿Cómo viste tú esa polémica? Sí, lo que pasa es que ahí podríamos hacer un poquito de política ficción, porque hay que ver respecto a la duración del proceso en general, porque de aprobarse una mala constitución, perfectamente podríamos sumergirnos en un proceso de adecuación que dure 10 años, perfectamente. O sea, si es que no, esta constitución se aprueba por el 50-1, es decir, no vamos a tener un gran acuerdo de tener regirnos por esta constitución, probablemente vayan a tener que hacerse reformas, reforma tras reforma, lo que puede alargar esta incertidumbre durante una cierta cantidad de años. Esto, por supuesto, como digo, política ficción. Por otro lado, una nueva asamblea constituyente o una nueva alternativa, si es que gana el rechazo, quizás sí alargue el proceso de tener una propuesta definitiva, pero quizás zanje la materia en un corto plazo en comparación a tener una constitución hoy, pero mala, que nos siga sumergiendo en varias reformas que finalmente alarga finalmente la incertidumbre, ya sea económica, jurídica, y la tranquilidad de las familias que quieren saber finalmente por qué normas nos vamos a regir, qué instituciones van a seguir vigentes, cuáles no, institucionalidad también económica, que dé estabilidad al peso chileno, que hemos visto los efectos cuando no se tienen, y suma y sigue. Entonces, yo creo que estas alternativas y la polémica que se dio en un ámbito más bien académico, jurídico, respecto de que si vamos a tener que estar haciendo asambleas constituyentes hasta que finalmente salga la opción apruebo,
Yo no comparto muy bien esa afirmación del profesor Peña, pero es una alternativa que él vislumbra jurídicamente en su calidad académico. Pero yo tendría ojo en eso. Finalmente, ¿qué sale más caro? ¿Aprobar ahora ya una constitución, pero que sabemos que tiene defecto? ¿O quizás más adelante una alternativa que nos dé una buena constitución y que zanje finalmente el problema constituyente y podamos seguir nosotros como comunidad política atacando los problemas que sí les importa a la gente, que sí le importa a la familia chilena, que es tener tranquilidad, seguridad en el devenir? Eso es absolutamente clave. Y no hay que perderse también del centro de la discusión actual, que es básicamente el contenido de la nueva propuesta o de la propuesta de nueva constitución. Si alguien quiere estar informado, ¿cómo lo puede hacer Ricardo Hernández? Porque vimos que está República está lanzó lo del semáforo constitucional. Hay otros productos como Forum. Cuéntanos un poco cómo pueden hacer los auditores para estar más informados. Sí, de hecho nosotros hoy vamos a lanzar el Forum Constitucional. Ya informando a la gente a través de mensajes de WhatsApp diarios, un mensaje breve donde vamos a estar informando las principales normas que se aprobaron en la Constitución y sus principales efectos. Así que yo los invito a revisar las redes sociales del Instituto República y vamos a estar publicando cómo inscribirse a Forum, esta comunidad de WhatsApp, de manera que ustedes estén los más informados de aquí al 4 de septiembre. Vamos a estar ahí enviando una pequeña reseña y se vote sobre todo en conciencia el 4 de septiembre. Buenísimo. Lo clave es estar informados para el plebiscito del 4 de septiembre. Ricardo Hernández, coordinador del equipo constitucional del Instituto Respública. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. No, gracias a ti, José Francisco. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta llegamos al bloque donde escuchamos y leemos la opinión de nuestros auditores. Volvemos en un par de minutos, no se vayan. Hablemos de tu futuro con AFP Habitat. ¿Qué son los rezagos? Son cotizaciones provisionales, depósitos o aportes que reciben las AFP, pero cuyo dueño no ha podido ser identificado. Las AFP recibimos y administramos ese dinero, procurando aclarar su destinatario y así integrarlo correctamente en las cuentas de los afiliados. Mientras no se aclaran, los aportes se mantienen rentando en el fondo C. Es importante revisar el estado de tus cotizaciones para comprobar si han sido pagadas por tu empleador. Conoce más en hablemosdetufuturo.cl. Una iniciativa de AFP Habitat. ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro. Somos parte de una gran cadena que se mueve al ritmo de la naturaleza. Una cadena de crecimiento conectada para entregarle respuestas a un mundo cada vez más exigente. Un sistema virtuoso en donde todos tenemos un rol esencial. Crear soluciones para que ese movimiento no se detenga. Soluciones innovadoras que impulsan el desarrollo. Soluciones sustentables que aporten bienestar siempre. Anticipar horizontes. Explorar posibilidades. Pensar juntos el futuro y dejar que broten las ideas. Porque en el conocimiento que compartimos hoy, ya están creciendo los frutos del mañana. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro. Gestionando el agua en agricultura, con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Vigaflow, líderes en el tratamiento de agua. Luego de 36 meses de trabajo, el Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, FIA-UDEC, concluyó la ejecución del programa de la Comisión Nacional de Riego, titulado Transferencia para Organizar la Junta de Vigilancia al Río Itata, cuyos principales logros fueron obtener la sentencia judicial que reconoce la existencia de la Junta y su registro ante la Dirección General de Aguas, a la vez que la inscripción de 108 derechos de aprovechamiento de aguas. Además, permitió capacitar a 142 dirigentes y usuarios para gestionar la Junta de Vigilancia. También se realizó la evaluación de la calidad de aguas superficial y subterránea del río Itata y se propuso un plan de acción para su mejor gestión. El académico de FIUDEC, doctor José Luis Arumi Rivera, a cargo del programa, destacó el rol de estas organizaciones, no solo por la correcta distribución de las aguas, sino porque contribuyen a resolver y prevenir conflictos. En el río Itata comentó que la menor disponibilidad de agua y la aparición de nuevos usuarios como la industria y la energía hizo cada vez más necesario conformar esta gobernanza. Fue Gestionando el Agua con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Vigaflow, líderes en el tratamiento de agua.
Si eres pequeño productor o productora agrícola, la Comisión Nacional de Riego, CNR, del Ministerio de Agricultura, tiene un concurso especial para ti. El llamado número 204-2022 del Programa Especial de Pequeña Agricultura, Plan Impulso Araucanía, Pueblos Originarios y Nacional, que dispone de 2,000 millones de pesos en bonificaciones de riego. Puedes postular más de un proyecto de riego. Infórmate más en el sitio web cnr.gov.cl. Somos Vigaflow, líderes en filtración, desalinización y reuso de agua para la industria. Entregamos soluciones para mejorar la calidad y el uso eficiente del agua disponible, aportando a la sustentabilidad de tu empresa. Tenemos más de 600 proyectos ejecutados con fabricación local y un servicio técnico y de postventa que cubre todo Chile. Encuéntranos y conoce más en vigaflow.com. A mí lo que me llamó mucho la atención de este colegio es que siempre están pendientes de los alumnos. Es como el profesor, alumno, una cosa muy familiar, muy apegada, muy, muy pendiente de eso. Él es José, papá de Diego. Familias como la suya nos enseñan que la educación se fortalece cuando trabajamos juntos. Fundación Belén Educa. 12 colegios gratuitos, 15,000 estudiantes. Aprendemos juntos. Hola, soy Constanza Schulz y te quiero invitar a ser parte del nuevo programa de Agricultura TV, Plan Piloto. Cada semana te asesoramos y resolvemos todas tus dudas si buscas arrendar, invertir en una propiedad o gestionar tu bien raíz. Te espero todos los miércoles desde las 20:30 horas en Agricultura TV. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Plan Piloto es presentado por Neourbe, Eurocorp y RentaDep. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos y leemos la opinión de nuestros auditores. Tuvimos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @llegolahora921. Decía, según la última encuesta a Plaza Pública Academia, el 74% de los consultados estaría de acuerdo con que se inicie otro proceso que permita tener una nueva constitución en caso de que ganara la opción rechazo. ¿Qué prefieres tú? El 15,6% dice que una nueva convención, el 66,7% dice reformar constitución actual y el 17,7% dice que es mejor no adelantarse. Y también nos llegaron audios a nuestro WhatsApp. Vamos con el primero. Estimado José Francisco, mi nombre es Renato Navarro y respecto a tu pregunta hoy día lunes, yo prefiero reformar la actual constitución. Pero primero me gustaría que los políticos que están llevando esto del rechazo para reformar nos expliquen a los chilenos qué es lo que quieren cambiar de la actual constitución. ¿Qué tenemos que cambiar de la actual constitución para tener mejores pensiones, mejor salud, mejor educación? Eso sería interesante que lo explicaran, porque todo el mundo habla de aprobar por reformar. Acuérdense que mucha gente votó por una nueva constitución, un poco por moda también. Muchas gracias. Bueno, es importante saber bien cuáles son las opciones que existen. Ahora, tampoco hay que confundir el debate actual, porque de aquí al 4 de septiembre se vota un proyecto de nueva constitución y hay que ver si ese proyecto es bueno o no convence a los chilenos. Y eso es todo. Empezar a distinguir hoy día de los contenidos de qué significaría en caso que gane el rechazo, cuáles serían las cosas a reformar, a mí me parece que es una discusión que hay que darla desde el 5 de septiembre. Pero hoy lo relevante es ver si la propuesta que presentó esta convención constitucional, que es lo que vamos a votar el 4 de septiembre, es buena o no es buena para Chile, o la quieren o no la quieren los chilenos. Eso es todo. Y ahí deberían estar los focos del debate. ¿Tenemos otra opinión? Hola, buenas tardes. Con respecto a eso de sacar a nuevos constituyentes, me gustaría saber quién paga eso. ¿Lo va a pagar el supuesto presidente Boric? ¿O lo va a tomar del viaje de curso que van a hacer para fin de año? Porque a él no se le ha terminado las clases, no, todavía están en el liceo. Entonces me gustaría saber eso, ¿quién va a pagar eso?
¿Van a sacar del fondo del curso, de ser hecho padre? ¿De dónde van a sacar la plata? Porque no cobran barato los constituyentes, no son baratos. Entonces, ¿él va a pagar? ¿O ya está haciendo lo que le dije mucho tiempo atrás a usted, un dictador político? Ya se pone, amigo, que tenga una buena tarde. Esa es mi opinión, mi humilde opinión. Bueno, muchas gracias por esa opinión. Y evidentemente, si es que se inicia una nueva convención constitucional, esos recursos salen de las arcas fiscales y eso lo vamos a pagar todos los chilenos. Yo creo que es inviable la postura que plantea el presidente Boric de hacer una nueva convención constitucional, porque primero, eso no es lo que dice la reforma constitucional, no hay piso político para un acuerdo de este tipo, y en tercer lugar, no es una decisión que le corresponda al presidente de la República. Él debiera proponer alguna, pero que él esté planteando, que es obvio que si hay que hacer una nueva constitución, es pasarse a varios pueblos porque no está dentro de sus atribuciones. ¿Tenemos otra opinión? Hola, José Francisco, acá Gonzalo Correa. Mira, respecto a que la encuesta Cadén plantee si debiésemos iniciar otro proceso de la constitución, lo único que tenemos que tener claro es que debemos buscar una constitución, dado el plebiscito de entrada que fue en categórico, 78-22. Pero también tenemos que ser capaces de aprender nuestros errores. Y el error que cometimos de haber elegido una convención, y además con escaños reservados, con personas que valían un voto, seis votos, tenían el mismo peso que convencionales que hayan sacado miles de votos. Entonces debiésemos aprender de nuestros errores, y opino yo que eligiésemos 50 abogados proporcionales a las fuerzas del Congreso, y que esos 50 abogados redacten un texto y que se vaya a plebiscito. Pastelero tus pasteles, los expertos a redactar la Constitución. Bueno, hay un punto bien interesante también, el que le responde hoy día a Sebastián Soto al rector Carlos Peña, porque dice que si se hace una nueva convención constitucional, en todo caso no sería con las normas que distorsionaron el resultado electoral, como los escaños reservados y la lista de independientes, porque esas son simplemente normas transitorias que se hicieron después del plebiscito del 25 de octubre del año 2020. Entonces ahí hay que tener ojo con eso, porque de seguirse la postura del presidente de la República y la que respaldó el rector Peña, claramente sería una convención con condiciones más similares a la elección del Congreso Nacional, en particular la Cámara de Diputados, y no como la convención hoy día está. ¿Tenemos otra opinión? Hola, Radio Agricultura, buenas tardes. Por acá Felipe desde Valparaíso. Principalmente agradecerles por la información veraz y oportuna que nos entregan para estar al día con lo que va sucediendo. Mira, que recordemos que esta izquierda lo que tiene de bueno es el verbo. Seduce, es capaz de dar vuelta a las cosas sin argumento incluso. Entonces es súper importante que ustedes nos tengan al día para así nosotros después votar de manera informada, rechazo. Gracias. Bueno, muchas gracias por ese mensaje. Lo clave es que independientemente de lo que vote, lo que decida hacer en el secreto de la urna, lo importante es que ese voto sea informado. Y mientras podamos contribuir a eso, ya vamos a estar haciendo algo que vale la pena. ¿Tenemos otra opinión? Buenas tardes, don José Francisco. Yo creo que se debe esperar el plebiscito, que ojalá hagan el rechazo, por supuesto, pero eso de que planteó el presidente Boric de un nuevo abononamiento a la Constitución es una falsedad. Todos sabemos que no se puede arreglar. Así es que creo que se debe esperar el plebiscito y después se decide lo que se va a hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias por esa opinión, y esa al menos es la postura que yo comparto, que una vez pasado el plebiscito debiera definirse lo siguiente, porque si no, en real la discusión y hoy día el foco debe estar en el contenido de esta propuesta. Alcanzamos a escuchar una última opinión. Estimado José Francisco, le habla Patricio. Sin ninguna duda,
la propuesta de un nuevo proceso constituyente, en el caso de triunfar el rechazo el 4 de septiembre, es una nueva afrenta del señor Boric a la inteligencia humana de nuestros ciudadanos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias por esa opinión. Nosotros estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Muchísimas gracias por su sintonía. Nosotros nos encontramos mañana en una nueva edición de Llegó la Hora. Siga en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Donde las Papas Queman. Nos vemos, que esté muy bien. Chau. En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Producción Doris Mora. Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. Necesitas dar seguridad y garantizar a tus colaboradores y clientes que el aire que respiran en su lugar de trabajo es puro y libre de virus y bacterias. En Oxigena Chile nos dedicamos a la bioseguridad ambiental. Contamos con equipos sanitizadores de aire y superficies con certificación nacional e internacional. Somos representantes exclusivos en Chile de RGF, empresa líder en el mercado en Estados Unidos. Te ayudamos a cuidar tu salud en la oficina, lugar de estudio, hogar o donde lo necesites. Conócenos en oxigenachile.cl. Oxigena Chile, soluciones en bioseguridad ambiental. En Empresas Zárate, contamos con una reconocida trayectoria desde 1957 en la gestión y liquidación de activos inmovilizados, obsoletos y dañados. Realización de remates de alta convocatoria y venta directa en las áreas de retail, hogar, vehículos, industrial e inmobiliarias. Ofrecemos alternativas de retiro en todo Chile. Conoce más en www.rematezarate.cl. En Agricultura, agentes de cambio. Con el destacado meteorólogo Gianfranco Marcone. Una mirada a nuestro planeta y la búsqueda de minimizar el impacto ambiental.